ya no me interesa, ya no sé poco pichando. Démosle porque si no le la mesa te repite mientras contaba. Pero no tardaba, debería ser abogada, no se me escapa ninguna jugada. Nueve. En la radio hay un pollito, en la radio hay un pollito, y el pollito pío, 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 el pollito pío. En la radio hay una gallina, en la radio hay una gallina, y la gallina con el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. Hola, buenos días. Ahora revisamos la pantalla para ver el quiz de hoy, por favor. Está dándonos ejemplos claves de las figuras retóricas que vimos en clase. Porfa, revisemos la pantalla. Hola, profe. Buenos días, porfa, revisemos la pantalla. ¿Cómo te mirar cómo te miro está prohibido. Tocarte como quiero es un delito. Cada vez en la cabeza me dan todas horas. Cada segundo, cada minuto me da vueltas. Tú me descontrolas. Cada segundo, cada minuto y me la paso imaginándote. Imagíname que digo mi deseo. Y por siempre te amé. Te vas, se muere el amor, el que tú me das, y llega el dolor, seré un vagabundo, solo en este mundo sin rumbo. Por favor, revisemos la pantalla, estamos viendo ejemplos de figuras retóricas en las canciones, por favor, revisemos la pantalla. Libreto de siempre tan predecible, ya me lo sé. Así que corre, 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 corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Que temor y lleno de dolor, respiré de ese humo amargo de tu adiós. Desde que tú te fuiste, solo tengo la cabeza negra, que negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Ahorita la que canta la sola, se mueve su cadera como barco en la sola, tiene los pies de calzón como un niño que adora, y su cabello en la cosa que sol que te antoja. Le gusta que le diga que la niña la lola, le gusta que la mire cuando ella baila sola, le gusta más la casa que no pase la sola, le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona. Llévame en tu bicicleta. Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar, y de tu mano podré caminar. Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré, sé que en tus ojos toda mi vida. Y antes que seas tan recurrente, de repente dices cosas que me vuelan la mente, simplemente, pero siempre estás presente, aunque no pueda verte. Qué locura, casi estamos igual. De un día a otro me volví tu mega fan, y ya eres mi persona favorita. Bueno, sí, no hay nada en mundo. Revisemos la pantalla, por favor. Estamos viendo ejemplos de figuras retóricas en las canciones. Por favor, revísenlas. Mañana, mujer.
apaga, las hojas empapadas de cielo cristal. Plato. Quita la vida a tu dolor, luego te lo quito, son tu culpable, no te des cuenta con tú. Ahora se acerca, es el momento, hasta ganar cada batalla, ya lo que siento. Hay que empezar de cero, para tocar el cielo. Ahora vamos por todo y todos vamos por ello. Samina, mira, Sanjalila, porque esto es África. Samina, mira, las pupilas cuando me azúcar amargo, delirio y pecado. El dueño está bailando con el llanto, y cuando quiera bailará conmigo. La vida entera apenas dura un rato, ¿qué es lo que tengo para estar contigo? Estás dejando sin corazón. separas y anoche separo a las dos, la fondo separo a los dos, que ya no hay tiempo que dar. Haciéndome lo así, 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 así como te puse a pedir. Mirar atrás y buscar a nadie más, solo quiero estar contigo. Si no te tengo aquí conmigo, yo no quiero ser tu amigo porque tú eres mi camino. Yo solo quiero estar junto. Me tomo un café con tu ausencia y le enciendo un cigarro a la nostalgia. Le doy un beso en el cuello a tu espacio vacío. Juego un ajedrez con tu historia y le acaricio la espada a la memoria, seduciendo al par de zapatos. Si algún día te vas de casa, yo te llevo a la NASA. He tenido un cohete y voy directo por ti. Y si no estoy y algo te pasa, recuerda que toda la vida cambia. Y no importa lo que pase, te prometo no faltarte. Me siento grande por ti. Buenos días, chicos y chicas de grado sexto. Espero se encuentren muy bien. Bien. La dinámica de la clase del día de hoy era pues como ir entendiendo y finalizando pues este tema de las figuras retóricas, ¿cierto? Porque pues es la finalidad del día de hoy, para mañana arrancar ya con el segundo, digámoslo así, tema general de nuestra meta número 2, ¿listo? Teniendo en cuenta que son las figuras retóricas, mis guapos y mis guapas, antes de arrancar, desearles que lo que queda de día, ¿cierto? Ya estamos llegando en el mediodía, casi tarde. Entonces, que tengan un bonito día, que realicen las cosas pues que cada uno tiene proyectadas,
Recuerde cuidarse, estar juicioso y adicional a eso, ayudar a cuidar a su familia en este momento tan duro que estamos viviendo en esta crisis. Dime, Daniel, Mateo, cuéntame. Te escucho. Profe, es que le quería decir que en la página 86, uh-huh. en el cuarto, uh-huh. es una antítesis. Ahí nos equivocamos, profe. Listo, ya ahorita lo arreglamos. Muy bien, esa es la dinámica, iniciar de una vez con las pilas puestas. Bueno, mis guapos, la semana pasada, y guapas, la semana pasada quedamos en una partecita de la página que está mencionando nuestro amigo. ¿Listo? Dime, Eric, si yo no te escucho bien. Profesor, disculpe. Dime, Eric. Qué pena entrar tarde. No, espera, profe, qué pena entrar tarde. No te preocupes, no hay lío, no hay problema. Desde que estés acá es lo más importante, listo, no hay lío. Entonces, chicos, vamos a retomar. Ay, lo sacó la videollamada, Eric, el internet, Eric, lo sacó. Vamos a tener presente que vamos a terminar las páginas restantes, ¿cierto? Que la semana pasada el profe Freddy casi le dio un infarto diciendo que era una página, que no, que era esta, que no, que era la otra. Entonces, teniendo listo ahí, nos vamos con las páginas faltantes, ¿listo? Que nos hacía falta nomás una y un poquito, ¿listo? Quedamos en la página 86, en el punto 6, vamos a repetir, ¿listo? Entonces, porfa, el que tiene el módulo, sabe que se va a la página 86, y el que no tiene módulo, recuerde que yo dejé un PDF, un Word, en el Classroom, y desde ahí se puede guiar, ¿listo, mis guapos y mis guapas? Entonces, todo el mundo a trabajar, pues, repito, ¿listo? Y vamos a hacer el cambio porque hay algunas que sí, yo noté también que hay que mirar ahí, Daniel, gracias por tu aporte. Entonces, las voy a ir diciendo y las voy a escribir en el chat de la videollamada por si alguien de pronto no va ahí o de pronto está confundido y dice, ¿pero qué estamos haciendo? Página 86, mis guapos y mis guapas. Entonces, como para que lo tengan ahí presente, ¿listo? Entonces, buenos días, profe. ¿Preparados? Hola, buenos días, Laura. ¿Cómo estamos? Bien, profe, ¿ya llamaste listo? No, mi amor, ya voy a llamar. Hago el ejercicio y luego llamo. Sí, dame paciencia mientras tanto. Porque es que si sirvo, no tanto, si canto, no sirvo. No te preocupes. Okay. Bueno, dice así. Con base en las figuras literarias, responde lo siguiente en la raya. ¿Listo? Página 86, ahí les escribí en el chat. ¿Listo? Vamos con la primera. La primera era un hiperbatón. Quedamos que era un hiperbatón. ¿Listo? Hiperbatón. Hiperbatón. ¿Listo? Voy a ir escribiendo en el chat para la persona que de pronto está perdida. ¿Listo? La número dos, dijimos que era una hipérbole. ¿Sí? ¿Alguien me corrige? E hiperbatón también. ¿Listo? La 3, quedamos que era aliteración. Sí, profe. Sí, profe. La 4 es la que vamos a cambiar, ¿cierto? Dice, ando en la nieve y hielome abrazado. Esa es la que me dices que cambiemos por ¿cuál? Antítesis, profe. Antítesis. Y habíamos dejado metonimia. Entonces pongan antítesis ahí con la ayuda del señor. Patiño, antítesis. ¿Listo? Ahí la escribí, cuarta antítesis. Vamos para la quinta. Habíamos dicho que era una anáfora, mis guapos. Anáfora, quinta anáfora. ¿No? ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? ¿O me perdí? No, profe, vamos bien. Sí. ¿Listo? Muy bien. Creo que la quinta no es anáfora. Revisémosla. Sí, porque dice que la repetición de los sonidos. Temprano me levanté, la muerte, el vuelo, temprano madrugó, la madrugada, temprano está rodando por el suelo. Tiene como una no, musicalidad. ¿No, tú no crees? ¿O cuál crees que puede hacer ahí? A ver, ayúdame a ver. Profe, sí, es anáfora. Ah, sí, porque es como la repetición de la misma consonante con vocal, entonces sí nos sirve, ¿listo? Bueno, nos vamos para las 6 ricuras tropicales, dijo la profe Daniela. Soy un fue y un será. Y un descansado. ¿Eso qué será ahí? Una paradoja. Paradoja. ¿O cuál dijiste tú, Casallas?
Casallas, creo que fue Eric Simón Casallas, creo que fue el que habló, ¿sí? Ya les estoy conociendo la voz. Ya algunos les conozco la voz. Al que siempre voy a... Se fue Daniel. Ah, perdóname. Entonces fue Daniel, discúlpeme. Entonces me está fallando hasta el oído hoy. Sexta paradoja, ¿o cuál dijeron ahí alguno? ¿Paradoja? Habíamos dicho que paradoja, ¿no? Dejémosla es paradoja, profe. Dejémosla como paradoja. Séptima, dijimos que era una elipsis. ¿Volverán las oscuras golondrinas en tu profe, profe, esa está equivocada. La siete es una anáfora. Y si miramos hiperbatón, revisemos el concepto de hiperbatón y salimos de la duda. Perdón, profe, un hiperbatón. Es como hiperbatón, chicos. Ahí la siete es hiperbatón. Qué pena con ustedes. Sí, porque yo la estuve analizando y yo dije, es un hiperbatón. ¿Ustedes qué creen? ¿Que yo no hago tareas? Miren, yo también hago tareas. Miren, mi libro, yo lo rayé. ¿Qué tal estos descarados que digan que yo no hago las tareas también antes? Ya me dieron ganas de pelear, ¿sí? Eso se me alboroté en 2 minutos. La octava dice, la casa oscura vacía, humedad en las paredes. Profe, es elipsis. Ahí sí vendría a ser la elipsis. Muy bien, caballero. Entonces, 8 elipsis, caballeros y damas, de sexto. Recuerde, estudiantes, que por el chat están escritas en orden pues cada una de las figuras retóricas que están trayendo a flote. La siguiente. Uy, esa está súper fácil. Esa es la que no la sé. Onomatopeya, dice pío, pío, cabalgó y me río. Recuerden que esos sonidos como pío, pío, miau, mu, es una metonimia, profe. Es una onomatopeya. Muy fácil. Muy bien, listo, onomatopeya, guapo. Profe, profe, ¿cuál era la 8? ¿Cuál, guapo? La 8. 8, elipsis. Revisen el chat, de todas formas. La 8 es onomatopeya. Hicimos, ¿listo?, el ejemplo. ¿Listo? Muy bien. Recuerden que en el chat están de la 1 a la 9. Cada una, lista para que la pueda escribir si está equivocado o de pronto está confundido. Nos vamos para la 10. Dice, la mejor pluma de la literatura universal es Cervantes. Ese ejemplo estaba claro. ¿Cuál es ahí? Fue uno de los últimos. Metonimia, profe. Metonimia, muy bien, metonimia. Reemplaza ese, por ejemplo, la pluma. Ahí debería ser el escritor. Recuérdenlo, ahí muy bien. Cambiamos esa palabrita, la sustituimos. Entonces es metonimia. Muy bien, Patiño. Patiño entró, pero con toda olla español. 11. Dice, todo el mundo escuchó el sonido de aguas que se lamentaban. ¿Ahí qué sería ser? Para mí es una hipérbole. No sé qué opinan ustedes. Cuéntenme. Personificación, profe, yo creo. Personificación es el procedimiento retórico que consiste en atribuir cualidades propias a un ser racional o animal. Profe, porque las aguas se están lamentando y las aguas no se lamentan. Uy, bueno, ahí podríamos hacer el cambio de... Espérame. Y arriba está personificación. Listo, entonces la 11 queda personificación. Me equivoqué, fui yo ahí. Aunque tengo como la duda, pero bueno, pongamos la personificación. Profe, el estudiante le ganó al maestro. ¿Listo? No, yo no me pongo bravo por eso. Todos podemos ayudar. Yo no me las sé todas. Yo siempre en mis clases les digo a mis estudiantes, yo no me las sé todas. La idea es uno poder contribuir, ¿no? Y si sabe, pues uno apoya. ¿Listo? Siempre y cuando uno sepa respetar, ¿no? Profe, mire, yo consulté esta característica, ¿será que puede ser así? Y pues uno puede decir, uy, sí, me equivoqué o estoy errado. ¿Listo? Uno puede ayudar. Pero si usted llega a imponer, pues ahí sí uno choca, ¿no? Hay que saber hablar. La 12 dice, en el mar hay una torre, en la torre una ventana, y en la ventana una niña. Eso para mí es una aliteración. ¿Ustedes qué opinan? Para mí, profe, es una elipsis. ¿Elipsis? A ver, revisemos otra vez la elipsis, a ver qué dice este descarado. Dice, elipsis, supresión de una o más palabras de una frase que desde un punto de vista gramatical deberían estar presentes. Pero, ahí no nos está suprimiendo, caballerito, ahí nos está desinformando de, como de una musicalidad que hay ahí.
Por eso dice, en el mar hay una torre, en la torre una ventana, y en la ventana una niña. Está jugando con la niña. No es la razón. Para mí es una aliteración, para mí. Profe Freddy, porque repite los sonidos. Repite los sonidos. Revisemos el concepto de aliteración, chicos, esa es la idea. Porque ahorita en el quiz no quiero que les vaya mal. Porfa, estudien, porque si no... Mire, es la repetición de un son, de un mismo sonido en las oraciones. Turba de nocturnas aves, los suspiros escapan de su boca de fresa. La S repite. Para mí es una onomatopeya, es una aliteración. Esa aliteración, ¿qué opina el resto? Eso no es. Revisen sus conceptos. Ideas claras. No tantos porque pronto me pueden dejar solo. Gana el profe Freddy frente a 39 votos. Esa aliteración, guapos, es que van a aliteración porque se repiten los sonidos. ¿Listo? Nos fuimos para la 13. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo. ¿Eso qué es? ¿Una antítesis, profe? Una antítesis. Espera un momentico. Y la anáfora no entraría ahí, guapo. Revisa tus conceptos entre la anáfora. Salta y salta por todo el jardín. El sonido del alma, el sonido del mar. Desmayarse, atravesarse, estar por... Para mí sería más como una... Pongan ahí anáfora y antítesis. Pongan ahí como una antítesis y anáfora, por favor. Entraría como en las dos características, ¿listo? Entonces, 13, antítesis y anáfora. ¿Listo? ¿Vamos bien? Vamos para la 14. 14, ideas blancas para su mente suave. Ideas blancas para su mente suave. ¿Metáfora? ¿Sinestesia, profe? Tiene un poquito de metáfora, un poquito de sinestesia. ¿Cuál hacemos? ¿Cuál ponemos ahí? A ver, ¿quién me quiere ayudar? A ver, ¿quién sacamos de dudas? A ver. ¿Cuál ponemos? Sinestesia. Profe, en la 12, profe, en la 12 puede ser enumeración. ¿12 enumeración? Enumeración. El mar hay una torre, en la torre hay una ventana, una niña. Dejémosla para aliteración por este momento, ¿listo? Te lo voy a valer ahí y lo vamos mirando. Si conseguimos el ejemplo, lo podemos cambiar. Pero por el momento, dejémoslo como aliteración. ¿Listo, guapo? Porque estamos repitiendo las mismas palabras. Profe, bueno, ¿qué pasa? Una pregunta, vamos. Dime. Profe, ¿vamos a trabajar más páginas de las que tú estamos trabajando? No, solamente terminamos hoy hasta la 90, hasta la 87. Uy, yo casi la vuelvo a embarrar. Hasta la 87, okay, profe. Nos vamos al quiz, ¿listo? Después de la 87 nos fuimos para el quiz, ¿listo? Por favor. Todos quedaron así. En stand-by, les dio un infarto ahí, les dio dolor de corazón, de cabeza, del estómago. ¿Tú se no va a llamar ahorita? Ya, ya voy, dame un minutico que ya ahorita ustedes se ponen a trabajar y yo ya me pongo enérgico. Vamos en la 14, oigan, ahí me ayudó. Porque también podría ser una... Profe, puede ser sinestesia, ¿no? Sí, puede ser sinestesia o anáfora o metáfora. No, metáfora no es ahí. Que esto de pronto de comparación... ¿Que para que una idea tenga color? Como comparación, ¿no creen? La 13 podría ser... La 14 podría ser con... No, es metáfora. 14. Pero yo creo que es metáfora porque como una persona va a tener la mente suave, ni modo que uno tenga la mente suave. Está haciendo como alusión, como a la inteligencia. Profe, yo digo que sería sinestesia. Bueno, entonces para no pelear, pongamos metáfora, que apoya al profe Freddy, ¿cierto? Metáfora. Y la sinestesia. ¿Les parece? Para, si nos falla, no nos quedamos crudos. 15.
con el ala eleve el leve abanico. Está súper fácil. ¿Cuál es? Aliteración, profe. Muy bien. Si es que se repiten los sonidos, por eso pienso que la 12 es igual. Para mí, por eso creo que la 12 y la 15 son igual, porque se repiten esos sonidos. ¿Qué opina el resto de mis estudiantes? Sí, no, tal vez, puede ser. Les dio un infarto, apenas les dije quiz, ok, ¿qué pasa? Bueno, chicos, atención. ¿Tal vez? Vamos bien, vamos bien. Yo estoy contento hoy, porque como voy a hacer quiz, entonces me emociono. No, mentiras. Chicos, si va conmigo y terminó el punto número 2, por favor, reaccione con la reacción de la manito rápido para yo ver quién va conmigo ahí. ¿Listo? Para arrancar al tercer punto. Levante la mano, levante la mano, levante la mano, no el pico. La mano, la mano, la mano, la mano. La mano, la mano. Me falta mucha gente. Listo, voy a empezar a preguntar. Cristian Daniel Blanco, ¿qué pasó? ¿Estás conmigo? ¿Estás sin mí? Andrés Fernay Tobar igual. Juan José Velasco igual. Conmigo, un momento. Dale, Robinson, Aaron Mateo, Tomás Santiago. ¿Qué pasó, chicos? ¿En qué punto vamos? Ángel Samit, Diego Andrés Cáceres, Heidi Páez, Melanie Sofía. ¿Vamos en el mismo punto o vamos perdidos o qué pasó? Cuénteme. Cuénteme, cuénteme, ¿qué pasó ahí? ¿Si vamos en el punto o estamos perdidos? Yo voy contigo. Ok. ¿Vas en dónde, mi Tiffany? En el mismo punto, porque en el otro. Más le vale, Tiffany, ya dirá Eugenia Jujitsu. ¿Listo? Chicos, punto número 3. Dice así. Quitamos la reacción de la mano, entonces cada uno va y la quítala, por favor, esto porque es que me alboroto ahí de ver tantas manos levantadas. ¿Listo? ¿Listo? Quitemos la reacción de la mano, bizcochos y bizcochas. Por favor, lindos, guapas, hermosos, tiernos. ¿Listo? Dice así, tercer punto. Con las siguientes imágenes, escribe la mayor cantidad de figuras literarias que veas en cada una. No sé si podemos llegar a un acuerdo entre todos, ¿cierto? Y no nos duele la cabeza. Y sería poner las figuras retóricas que vimos. ¿Les parece? Las ponen hacia los lados. Ponen metáfora, anáfora, simil, comparación, hipérbole. ¿Les parece si las ponemos todas? Sí, profe, sí, sí, sí. Sí, porque para mí, sí, profe. Si uno analiza la imagen, podemos hacer comparación, podemos hacer metáfora, podemos hacer simil. Entonces, la idea es que escriban las figuras retóricas que vimos ahí abajito en el cuadrito, ¿listo? Repito, en el cuadrito de las imágenes, aquí abajito, chicos, vamos a escribir las figuras retóricas que vimos en clase, por favor. En orden, en desorden, como usted desee, no hay lío, ¿listo? Mientras yo voy llamando lista, ¿listo? Eso hay que avanzar porque si no, aquí nos quedamos para la vida. Ay, ay, me pegué. Profe, ¿cómo así no entendí el tercer punto? El tercer punto, vamos a escribir todas las figuras retóricas que vimos. Entonces, todas las que vimos las vas a escribir ahí en ese cuadrito, en esos cuadritos, ¿listo? Las que vimos en clase, guapo. Porque es que si te pones a analizar una por una, te van a salir las mismas. En todas podemos hacer metáfora, en todas podemos hacer simil, hipérbole, personificación, elipsis de pronto. Entonces, podemos utilizar las cosas para no entrar en choque social. ¿Me entendiste, guapo? Sí, profesor. Igual eso está en el grupo. ¿Listo? Ya voy para allá, ya voy para el cuarto punto. ¿Listo? Calmado. Vamos en el tercero. Respiren y nadie. Les cuento que mi vecino siguió con el gallo. Va a tocar hacer un sancocho con ese gallo. Se la pasa cacareando ese gallo cada rato ahí. Profe, si la hace, nos invita todo bien. No, profe, ya se sancó que le llegan los del maltrato animal. Sí, también me llega el maltrato animal. Pero imagínense, un pollo para 40 nos tocaría como de a pedacito ahí. No, pero es que ese gallo cacarea más, se descarado. Bueno. Profe, ¿cómo fue el nombre que usted le puso? Profe, no lo conocía, ella se invitó a mí. El gallo Claudio. Profe, una pregunta. En la primera hora,
pregunta. En la primera hora vamos a trabajar las páginas del libro y en la segunda el friso, o en la primera hora el friso también. ¿El friso? Quiz. Quiz, sí, el quiz, sí. No, friso no, yo no había hablado de friso. No me asuste. Eric, no me asuste. Es en otra clase. No, me confundió algo. Profesor, es en otra clase. Ah, ok. Eric, es en la clase de ciencias sociales. No me confundí, Eric, pero están sociales. Ok, te confundiste, mi Eric. Conmigo es el quiz guapo. Guapo de guapos. Ok. Esto no te preocupes. Bueno, buenos días, Arisa. Bueno, buenas tardes ya. Arisa, buenas tardes. Buenas tardes, profe. En la segunda hora vamos a hacer el quiz, ¿no, profe? Sí, señor. Sí, señor. Ok, profe. Sí, tranquilo. Ávila, Tomás, buenas tardes. Ávila. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Helen. Helen. Perdón. Profe, ¿sí me escucho? Sí, sí te escuché, Ávila. No te preocupes. Bueno, gracias. ¿Profe, y a mí también? Arisa, sí, tranquilo, no te preocupes. Siempre voy pilas con ustedes dos. Profe, listo, ya acabé. Espérame un momento. Todo stop. ¿Ya acabó todo? ¿Hasta el cuarto punto? No, todavía. Bueno, chicos, mientras que yo voy aquí llamando lista, ¿qué vamos a hacer en el cuarto punto? Dice ahí, cuarto punto. Con base en los conocimientos adquiridos en la teoría, o sea, en las clases, ¿cierto? Por medio del video, por medio de lo que el profe explicó y también del módulo, debes describir dos ejemplos por cada figura literaria acompañada con un dibujo. Entonces, ahí tienen el tiempo para que hagan dos ejemplos de simil y los dos dibujos, dos de personificación, dos de hiperbatón, dos de hipérbole, dos de metáfora, dos de anáfora. Ya no más. No cabe. Entonces, ¿saben qué vamos a hacer? Si tienen una hojita de blog, la pueden pegar en la parte de abajo del libro o al ladito también. Usted decide, pues. Sí, si profe, pero que no, eso ya lo hicimos, ¿no? No tienen que, mi amor hermosa. ¿El módulo o el libro? En el. Profe, que eso ya lo hicimos en el cuaderno. No, ya lo hicimos en el cuaderno, profe, lo hicimos igualito. Pues saben qué podemos hacer aquí para no quemarnos la cabecita tanto. Hagamos acá mejor solamente los ejemplos, escribamos ahí solamente los ejemplos, ¿les parece? Un ejemplo, para que no dibujen, ¿les parece? O sea, que solo hacemos los ejemplos. Sí, profe. Sin dibujos, ejemplo y chao, se fue para que no se me estresen, ¿listo? Porque están así todos. ¿Saben qué les iba a decir? Hay dos figuras retóricas que no vimos. Está la antítesis y la penitasis que no la vimos. Entonces ahí la pueden sustituir por oximerón, por sinepto, que usted puede poner la que quiera, ¿listo? Chicos, ¿saben qué les quería pedir? Un favor, que cuando trabajen en el módulo, hagan con un color rojo, azul, verde, amarillo o verde o en otro color. Ustedes saben que ya estoy ciego y esto en negro me toca a mí como mirar a decir los jeroglíficos, ¿listo? Sigo llamando lista, porfa, no me interrumpan mientras te llamo. Profe. Dime, Carla Eugenia. ¿Cuál era la? ¿Puedes repetir las figuras que no vimos? Las dos que no vimos, por favor. Antítesis no la vimos, mi amor. Entonces puedes poner ahí oximarón, con X, oximarón. ¿Listo? Y tampoco vimos perífrasis. Puedes poner ahí sinépdoque. ¿Listo? O puedes poner ahí metonimia. Puedes poner metonimia, puedes poner. Paradoja, ironía, recuerden las que vimos, estamos guapos. Mientras yo llamo lista. Barbosa, ya está. Barrios, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Gracias. Buenas tardes, Blanco, Cristian, sí, por ahí está. Casa, ya está. Elena también está. Cáceres, Diego. Buenos días, profe. Gracias. Castiblanco, Nico. Buenas tardes.
Buenas tardes. Presente, profe. Gracias. Melanie está por ahí. Eric Charri está por ahí. Delgadillo está. Laura Espejo está. Alex Flores. Alex Flores. Fúquene. Fúquene, buenas tardes. Galeano sí está. Giraldo también está. Hernández Cristian. Cristian Hernández. Hernández Cristian. Diego Hurtado sí está. Jiménez Laura Camila. Presente. Listo, gracias. Jaylin también está. Ángel también está. Robinson Naranjo. Robinson. Presente. Gracias. Páez está ahí. Patiño también está. Peña. Peña Andrés. Peña Andrés. Pérez Andrés. Presente. Pineda Juliana. Presente, profe. Gracias. Prieto Dylan sí está. Quevedo Cristian. Presente. Quiñones Angie Quiñones. Presente. Gracias. Aaron Mateo, buenas tardes. Aaron Mateo, Eugenio. Aaron Mateo. Presente, profe. Listo, Aaroncillo. Reyes Angie Lorena. Adriana Lucía. Tiene pura nombre de cantante, Adriana Lucía. Gracias. Nicole Luciani. Dylan también está, Rubiano sí está, Sánchez también está, Sierra Ana. Anita presente. Sierra. Gracias. Tobar sí está, Tobar 2 también está, Vega María Camila también está, Velasco Juan José está y Carol Vergara también está. Listo. Alguien escribió en el chat, Eugenio, ya miramos a ver quién es, cuéntamelo. Profe, una pregunta en el punto 4, escribo dos ejemplos y un dibujo más. Solamente vamos a hacer los dos ejemplos, mis guapos. Punto número 4, solamente los ejemplos de esas figuras retóricas. No vayan a dibujar. Hoy los voy a dejar descansar por el día de hoy, ¿listo? Ay, para que digan que el profe Frey es medio chévere. Profe, claro, solo porque hay quiz, ¿no? Ah, bueno, también porque hay quiz, ¿no? Ahí también hay que tener presente eso. Que en la hora de ártica almuerza y después le da un infarto, me le duele el corazón, el estómago, el, mejor dicho, el todo les va a doler apenas sacar el quiz. Carol Eugenio, ¿se está jugando o está en clase? ¿Con quién estás, Carol? ¿Quién es él? ¿Tu primo? ¿Papá? ¿Tío? ¿Abuelo? ¿Hermano? Es mi tío. Ah, ok. ¿Tu tío estudia en el colegio o no? No. Es que pensé, ¿por qué le di algo verde? Yo todo... Miremos cámaras. Es que, como chismoso. Profe, mire que mi tío está en octavo, creo, y está viendo lo mismo que veo yo. Es que el profe Freddy, ¿saben? Les voy a decir algo. A mí me encanta que... Les voy a decir algo. Me gusta que de sexto a once no olviden ciertas cosas importantes. Entre eso, las figuras retóricas. Ustedes van a tener... Si yo sigo de aquí en adelante con ustedes... Vamos a seguir puliendo esas figuras retóricas. Jaylin ya le dio un infarto a toda. Que se vaya ese profesor. La gracia es ver figuras retóricas, recordarlo. Recordar los géneros literarios. Carol, póngame cuidado que le estoy hablando descarada. Yo aquí hablándole como un loco. Y oiga, Carol, no me pone cuidado. Bueno, dejemos a Carol allá. Con el tío hablando. Figura retórica, géneros literarios. Que lo único que lo recuerden mucho. Porque la literatura es importante, son como las cuatro herramientas y pues cada curso pues tiene su determinación. Ah, y la comunicación, creo que la comunicación es un tema que se ve desde sexto a once, bueno, y en primaria también, entonces como que abarcarlo también, ¿listo? Bueno, mis guapos, ¿cómo vamos? Yo estoy que ya veo esas notas de ese quiz, ese quiz me pica, eso ya estoy así nada emocionado. Deberá ver cuánto saca cada uno de ustedes. Harold pone la asistencia, listo. Fukene también pone la asistencia. Okay, ya.
El profesor ahí quedó emocionado y nosotros sacamos viéndonos las uñas a ver cuánto nos vamos a sacar. Sí, creo, descarado. Qué pena. Peña de peñas. Listo, peña. Ay, Dios. Aleluya, aleluya. Recuerden que cada cultura católica tiene una intención, ¿no? Profe. Dime, Cristina. Profe, en hiperbole me sirve como ejemplo. ¿El sol es la linterna de la Tierra? ¿Me sirve? El sol es la linterna de la Tierra. Sí, te sirve. ¿Cómo se llama tu gato o gata, Genoveva? Laura, ¿cómo se llama tu gata? Dígale que la deje estudiar. No, mentira, no le vayas a pegar al pobre gatito. Nieblu, profe. Ok. Profe, ¿y de cuántos puntos va a depender el quiz? El quiz es 6 puntos. ¿Cuántos? 6 puntos, papu. Pero está súper fácil. Está súper fácil. Entonces me estaba latiendo el corazón. Ahora ya paro. Profe, tú dices que está fácil porque tú ya has visto esos temas. Sí, profe. Ay, pero igual, profe, sí es verdad. No, pero miren que no está tan complejo. Es solamente leer. Y si usted recuerda lo que la oración le está brindando, usted dice, ah, es esto. O sea, yo trato de ser tan... Me gusta desmenuzarles todo para que no les duela el estómago. Pues vamos a ver que no les vaya a doler el estómago. Listo, Helen, no te preocupes, ya te pongo la asistencia. Barbosa, no es problema. Profe, ¿qué tal nos desmayamos en medio quiz? Pues ahí podemos hacer dos cosas. Llamamos al 123 para que la revivan. Uy. O le decimos a su mamá que le bote un baldado de agua fría para que se pare. O la 3, yo le pongo uno, ¿no? Y ya. Profe, yo creo que lo más efectivo es la 2. La 3. La 2 y la 3, que le pongamos el 1. Bueno, yo les pongo. No, profe, yo prefiero menos la 2 que la 3. Profe, yo creo que la 2 y la 3. Profe, preferiblemente un 80, 90, 100 a un 1. Preferiblemente un baldado de agua fría. Ok. Profe. Dime. Y a mí me coloca un 1. Mi 1 se acaba, mi 1 se derrota. ¿Pero usted va a llamar a la policía en vez de la ambulancia? Uy, profe. También, si me toca llamar a la policía, recurrir a cualquier ente para que usted trabaje. Mira, profe, ya llegó el mayor. Yo sí creo. Bueno, guapos, les recuerdo a nivel general, para que tengamos claro lo que hemos visto en el primero y segundo periodo en módulos. ¿Listo? Recordemos. Hemos trabajado las páginas de la 22 a la 25, de la 52 a la 55, hemos trabajado de la 28 a la 31, de la 8 a la 13 de la mitad del libro del pajarraco y de la 83 a la 87. Listo, ya hemos trabajado bastante el libro, ¿listo? Entonces esperemos acabarlo pronto. Pronto. ¿Quién me está hablando por ahí? No, nadie está hablando. Así, Diego. Modo tieso. Se agarra ese viejo. Bueno. ¿Cómo va sexto conmigo? La otra semana, el día miércoles, les va a informar. Voy a citar a la gente que va mal ya en el segundo periodo. ¿Listo? Llevaríamos 3 notas más el quiz 4. Voy a empezar a citar, ¿listo? Entonces el miércoles de la otra semana. Citaré a los primeros padres de familia que les está yendo mal en español. Profe, una pregunta. Dime, Juan David. ¿Mañana hay clase? Sí, claro, común y corriente. Ah, ya dijo. Profe, yo también le iba a preguntar eso porque ya dijo que paró y eso. Entonces usted se va a contar. Profe, en la página 87, en el punto 4, no me cupo en el cuadro, entonces voy a copiar en la parte de arribita. Dale, eso, la gracia es que coja ese módulo, lo raye, lo califique, lo... No lo vaya a romper tampoco, ¿no? Tampoco. Valió platica. Ángel, ya... Pregunta. Dime, María Camila.
Profe, si el resto no me cabe en el libro, ¿lo puedo copiar en el cuaderno? Sí, si quieres, también, el cuaderno, en una hojita. Bueno, una... profe, gracias. Tener ahí, ¿listo? Después no me vaya a decir María Camila, yo no hice esa actividad en el libro, mentiroso ese profesor Freddy. Profe, yo la voy a okay, mi amor. Dieguito, silenciemos micrófono, porfa, estoy escuchando por allá un ruido en más allá. Profe, ya hace la alarma que no me está sonando. Ah, ok. Yo pensé que eran extraterrestres. Oiga, ustedes me hacen hablar mucho. Me voy a callar el pico. Profe, no, no hay nadie. El profesor a veces termina con dolor de garganta. Cuando estaba en el colegio, sí. Cuando estaba en el colegio, la última hora quedaba ronco. La terminaba sin voz. Pero era porque en el colegio tocaba estarle diciendo, silencio, cállese, no se pare, escriba. ¿Por qué no? Entonces uno estaba más condicionado a eso. Pero eso le pasa. Ahora solo toca silenciarlo y ya. Ahora uno, pues solamente con un clic, chicos, le da silenciarle la boca. Aunque a veces es complejo, a veces a mí se me traba a mí y yo, ay, ¿cómo lo silencio? Robes aquí, loca. ¿Está el arma así yo? Dieguito, silenciar el micrófono, por favor, no quiero tener problemas. Padre de familia. Profe. Tranquilo, Cristian, ya te entendí, dime. Profe, me sirve el Spirit y del gallo, me despertó, ¿eso me sirve en onomatopeya? Pero, ojo, porque la onomatopeya, así como su nombre lo indica, ¿cierto? La onomatopeya sería, ¿cómo hace el gallo? Kikiriki. Eso, kikiriki, me levantó, kikiriki. El gallo me saluda, o el gallo me está hablando, algo así, ¿sí vamos a entender? O miau, el gato quería leche, o estaba arrastrando algo. Ah, profe, el gallo me despertó, ¿te sirve lo que le pasa al profe Freddy todos los días? Ando. El gallo lo despierta a las 4:30 de la mañana. Profe, me llegó el recuerdo. María Camila tiene la mano levantada y también Juan David Sánchez. Cuéntame, dígamelo. Profe, perdón. Ya yo lo que le dije ya eso era para eso. Ok, hermosa. No os preocupéis. Y Ángel Samit está preocupado. ¿Qué le pasó a Ángel hoy? Cuéntanos, Ángel. Profe, nosotros no vimos a Ángel, ¿cierto? Sí. No, señor. Sí. No, tal vez. No, profe, nosotros no copiamos eso en el cuaderno de anáfora. Sí, miren, yo dije anáfora, repetición rítmica de sonidos o palabras. Salta, profe, y salta por favor. Una pregunta. Sí, lo mismo, revisen. Dime, Danielito. El plop de Condorito es una onomatopeya. Pues digamos lo que te lo valgo, pero ¿por qué no más colombiano? ¿Cómo hace el caballo? ¿Cómo hace la vaca? ¿Cómo hace el perro? ¡Wow, wow! Profe, otra pregunta. Habla con algo más colombiano, Daniel. Profe, entonces como sonidos de golpes, como que toc toc o algo así. Así toc toc, golpeó al profe en el salón, o algo así. Profe. Ahora sí, Cristian, dime, Cristian. Profe, me sirve ahí, llama a la puerta, entonces dos puntos, toc, toc. ¿Cómo sirve? ¿Tal vez? Por casualidad, de pronto. Escucho que en la puerta hacen toc, toc, o algo así podría ser. Profe, también. En anáfora me podría servir, lucharemos por lo que fuimos. ¿Lucharemos por qué, mi amor? Por lo que fuimos. Sí, podría ser. Creo que fue una cosa, el mismo ejemplo que yo. ¿Sí? Están pensando igualito. Están pensando igualito. Lo que no sabemos es que están una detrás de la otra.
Si ven cómo canta ese gallo. Ay, mira, mira, ay, mira, mira, el gallo me está molestando. Voy a poner así. ¿Qué tiene que ver? El gallo me molesta todos los días. Y, profe, otro ejemplo podría ser el sonido del alma, el sonido del mar. Sí, te sirve. Ok, gracias. ¿Dónde llega mi cámara? ¿Ve a mi qué? ¿Qué le pasó? ¿La rompió? ¿Qué le hizo? ¿Puso una mata o qué? Le puse hilo. Bien. Diego, ya terminaría, descarado, Diego. Sí, profe, yo estoy esperando el punto 4. Pues ya vamos en el punto 4, tienes que hacer los... Profe, es que cuando me desmayé, mi cerebro no estaba funcionando. Ah, ok. Ya puede empezar a funcionar, descarado. Ah, listo, gracias. Vani, ¿estás enferma? No, profe, bueno, me duele un poquito la garganta, pero tengo frío, entonces estoy aquí. Ok. Si te sientes mal, retírate. Tampoco hay moribunda por el profesor de español, ¿no? Tampoco. Profe, una pregunta. ¿Una literación sería mi mamá me mima? Mi mamá me mima. Se repiten los sonidos, mi mamá me mima. ¿Sí te sirve? Sí. Sí, señor. Mi mamá me mima. Sí. Gracias, sí, profe. Bueno, 12 y 23 minutos. ¿Cómo vamos? Profe, me faltó 5 y estoy haciendo esto para que me sepan todas y no me van a caber todas. Tranquila, súbelo, porque no haces unas encima del cuadrito que estás haciendo, ¿no? Ah, pues sí, ¿no, profe? Sí, utilizas ahí el campito. Vamos con la descarada de Ginette. Bien, descarada. Vamos bien, Ginette. Yo les digo descarados, es de bien, ¿no? No vayan a sentirse mal, ¿no? Profe, no me ofendí por eso. Me ofendió que me dijera Ginette. Ay, perdón, es Juliet, discúlpame, yo no sé, me va a tocar. Ya sé qué vamos a hacer. Van a poner el nombre atrás para yo acordarme, no, mentira. Ella, lo voy a hacer, profe, lo voy a hacer. Profe, usted de apellido me pone que Giraldo y a Juli le ponéis que Galindo, ¿qué es eso? Ay, discúlpeme, uno se puede equivocar. No me tires así, profe, uno en la vida no puede. Pero no, profe, todo lo profe, usted se equivocó. Profe, usted se equivocó en los nombres, pero no en el español. En eso del primero. Con los nombres siempre he tenido como ese problema, hasta después de como de mitad de año me lograba grabar los nombres de algunos. Pero díganle la materia de español que de una. Ah, no, en español no. Hay cosas que no se pueden salir de la mano. Pero mis guapos, les voy a dar algo que es como un premio de consolación. Ah, no, mentira. Vamos a ir a descansar y nos vemos a la 1:20, super pilos, para hacer el quiz. ¿Listo? ¿Listo? Para que vayan y tomen ahí. Bueno, profe, profe. Si no entro, me voy a la aplicación a mi casa. Toca seguir con 86. Mi guapito, ya. Vamos en la... Con 88, profe. Solamente 86 y 87, no más. Profe, si no entro a la clase, me mando una ambulancia a mi casa, ¿vale, profe? Ok. Listo. Profe, yo si no entro a la clase, pues porque no quiero hacer el examen, es porque estoy mal, ¿bueno? Ah, ahora se enferma el descarado. Bueno. Profe, pues, si no entro, porque se viene al hospital. Más bien entra, entonces que me toque llamar a papás, más bien. Juicioso, nos vemos ahorita, más bien. Chao. Chao, almuerza.